Hello, good evening. Hello, Good afternoon. evening. Alejandro, welcome. Evelyn Yamilet, Catherine, and Maria Cristina, welcome. Welcome to a new class. I have a new friend for you. This is my second assistant, right? Mi segundo asistente esta noche, right? His name is Dudley. Hello. Okay, hello. Hello. Thanks, teacher. Okay. Now let's start with the class. Voy a pasar a su tiempo otro ratito, pero les comparto el... Good evening. Good. So this is unit number one, right? Unit number one. The name of the unit is Get to Know Someone. Llegar a conocer a alguien, right? Get to Know Someone. And the objective is talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Okay? Good. And here we have some occupations. Look, maintenance. Floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Okay, repeat after me, please. Repeat after me. Repeat after me. Maintenance. Maintenance. Floor manager. Here. No sé si es mi computadora o no sé, pero yo le escucho muy suave. Supervisor. No, Superman no, Superman no. Supervisor, right? Okay. Truck driver. Truck driver. Driver. Engineer. Secretary. Welcome, Imael. Welcome to the class. Okay, now, we're going to do something. Look. Here we have the occupations, right? But they are in the order. So what you're going to do, what we are going to do together, is to put this in order, right? Number one, for example. So what is the correct occupation? Let me see. Okay, copiado Ismael, pero entiendo que va a estar presente la clase, ¿va Ismael? Cuando diga Ismael, me dice presente, oiga. Ok, bien. Sigamos entonces. Good, so this is maintenance, floor manager, supervisor, for driver, engineer, or secretary. Engineer. Raise your hand. Levante la mano que me quiera ayudar. What is this occupation? Aquí está el desorden. Ok, Alejandro. Engineer. Sorry. Engineer. Alejandro, no le escucho. Ok. One moment, please. Tengo encendido. Déjenme ver un segundito. Voy a desconectar el parlante que tengo encendido. Que tengo encendido un parlante ahora para escuchar mejor, pero creo que no me deja escuchar. Vamos a ver. No ubico a Alejandro. Vamos a ver. Voy a pedir la ayuda de alguien. Blanca, please. ¿Puede encender su micrófono? ¿Micrófono, Blanca? Please. Hello. Hola. Es que yo también tengo problemas de conexión porque escucho muy... Un segundito, voy a desconectar el parlante, que creo que esto es lo que me está molestando, no los escucho. Okay.
Nuevamente, Blanca, por favor. No, es que tengo problemas de conexión, entonces lo escucho, le escuchaba demasiado cortado y no se le escuchaba nada. Muy bien, creo que el parlante que había conectado era un problema, así que ya lo desconecté. Desde el principio no le escuché nada, o sea, no se escuchaba. Para mí, le di todo el volumen a mi computadora y no le escuchaba nada. Ah, vaya, pues, pero hoy sí me escucha, Blanca. Ahora le escucho con claridad. Vaya, excelente. Pues no, es que yo conecté un parlante, miren. Ve, entonces quizás este me estaba haciendo distorsión, así que van a disculpar, pero hoy sí ya estamos. Ok, permítame, tengo dos mensajes en el chat. Ah, sí. Hoy sí ya arreglamos, ¿verdad, Blanca? Ya le hizo mensaje. Sí. Okay. Puedes volver a repetir. Ahorita, ok. Maintenance. Floor manager. Supervisor. Truck driver. Engineer. Secretary. Okay? Now, what is this? Engineer. Engineer, my goodness. Give me a second here. Excelentoso. Give me a second. Engineer, right? Okie dokie. Number two. What is number two? Volunteer, please. Voluntarios. Vamos a hacer esto más grande, permítame. Ajá. Rafa, Alejandro, perdón. Ahorita le doy la palabra, Alejandro, permítame. Quiero hacer esto más grande. Quiero ver si se puede. Regáleme un segundito. Aquí estamos. Ahí estamos, ¿sí? Regáleme un segundito, Alejandro. Okay. Solo quiero... Quiero arreglar esto. Regáleme un segundito. Ok, hoy sí. Engineer, right? Ok, number two. Hoy sí, Alejandro. Number two, okay. Rolof Gramena. Ok, what is... Is floor manager. Floor manager, my goodness. Okie dokie. Floor manager, right? Okay, very good. Permítame que vamos a ver. Si... Me está diciendo Dudley que quiere revisar si está correcto. Regálame un segundo. Sí, dije que está correcto, sí. Pasemos entonces. Number three. Volunteers, number three, please. Raise your hands. Manitas arriba. Por ahí estoy viendo a una alumna nueva, ¿verdad? María Cristina, ya la vamos a presentar. Catherine, please, number three. Secretary. Okie dokie, yes. Secretary, right? Good. Number four, volunteers, number four. Okay, Blanca, please. Sería truck driver. Truck driver. Okay. Truck driver, right? Excelentoso. Nice. Number five. Pruribesos. So what is it? Catherine, again, please, Catherine. What is it? Supervisor. Supervisor. Mm-hmm. Okay. Supervisor. And the last one, please. Alguien que no me haya participado. Vamos a ver. We have maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary, right? So number six, what is number six? Maintenance, okie dokie. Maintenance, right? Very good.
So now I will take the attendance. Vamos a pasar la asistencia. Today is Tuesday, right? November. Ya solo nos quedan dos meses para terminar el año. Okay. Blanca, please. Present. Okay. Jonathan. Daisy. Present. Okay. Edwin. Present. Evelyn Xiomara. Evelyn Yamilet. Present. Okay. Evelyn Janet. Gerson Yohalmo. Gilberto. Present. Ismael. Permítame, tengo dos mensajes por acá. Evelyn Yamilet. ¿Cómo se pone la manita? Bah, permítame. Ahorita le decimos. Ahí hay unos puntitos a la derecha. Entonces le damos clic. Permítame. Y ahí debe aparecer reacciones, dice. Donde dice reacciones, le damos clic. Y ahí aparece uno, no sé si lo ven, levantar la mano, dice. Y ya ustedes levantan la mano, ¿sí? Nuevamente, miren, solo voy a cerrar esto, permítanme. Ok, aquí. Se van a las opciones de Zoom. A la derecha hay tres puntitos donde dice más. Le damos clic. Donde dice clic, le damos reacciones. Y ahí aparecen carita feliz, corazones. Aparece un montón de caritas ahí, ¿ve? Un diablito, un cerdito, una madre, un montón de reacciones. Pero dentro de esa está levantar la mano. ¿Sí? Entonces ahí le dan ustedes levantar la mano, ¿sí? Muy bien. Permítanme un segundito. Es que tengo un mensaje de alguien que venía en el microbús, permítame. Ajá, sí, Ismael, muy bien, pero ya me dijo presente aquí Ismael. Gracias, Ismael, ya le tomamos la asistencia. Katherine. Presente. Katia Graciela. Luciana. María Cristina. Present, diga María Cristina. Present. Por ahí veo también a Luciana. Luciana, no la escuchamos. Present. Vale, ¿quién me dijo present? ¿Luciana o María Cristina? Luciana. Luciana, ok. María Cristina, ¿le está funcionando el micrófono? Present. Present, ok. Bienvenida. Azucena. Present. Ok. Omar también viene de camino. Pero ya me mandó el mensaje, así que le voy a poner asistencia, Omar. Alejandro. Present. Good. Samuel. Un video en el que cuatro personas atacan a la Samuel. Present. Ok. Sandy. Sandy. Wendy y Joana. Wendy y Joana. No, bueno, muy bien. Ok, muy bien. Entonces solo tenemos una alumna nueva, ¿verdad? Que es María Cristina. María Cristina. Hello, welcome to the class. Where do you live, María Cristina? I live in Mexicanos, me, the teacher. And you? Where do you live, María Cristina? I live in San Miguel. San Michael City. Okay, nice. And what is your occupation? What is your occupation? I am a teacher. And you?
Manager, accountant, secretary, receptionist. What is your occupation? Accountant. Excellent, right? So, welcome to the class, María Cristina. Welcome to the class. Now, let's continue, right? Vamos a apagar los micrófonos porque estamos escuchando ahí la tele. Okay, hoy sí. Very good. Now, let's continue with the class. Let's continue with the class. Okay. Vamos a seguir con el manual, ¿verdad? Good. Esto es lo que veíamos ayer, si se recuerdan, ¿sí? The verb to be, right? First person, second person, and third person. Primera persona, segunda persona, y tercera persona. Third person is I, singular, right? Primera persona, singular, yo, I. So I say, I am. No I are, no I is, it's I am. Then, second person, la segunda persona es la que escucha. ¿Sí? Esa es la segunda persona. En este caso es you, usted, vos, usted. ¿Ok? O tú, como dicen en México, ¿verdad? Después de México, de ahí todos los países usamos el voceado, el vos. Desde Argentina hasta Panamá, los costarricenses, guatemaltecos, siempre decimos vos. Pero este vos es el you, you, tú, vos, usted, ¿no? Segunda persona singular. De ahí tenemos la tercera persona, es de quien hablamos, he, él, she, ella, e it, no aparece aquí, pero sí es para objetos y animales, y esa es la tercera persona. La tercera persona es de quien hablamos. Entonces decimos, I am Natalie, you are a secretary, he is an engineer, she is a floor manager, right? Las oraciones negativas, simplemente le vamos a agregar la palabra not. ¿Pueden ver acá? Not. ¿Sí? So, I am not Natalie. I am not Nicolas Cage. No se confundan, no. Ok. No soy Nicolas Cage. My name is Javier Gómez, right? So, you are not a secretary. Catherine, you are not Luciana. Ok. María Cristina, you are not Catherine. ¿Eh? So, you are not. He is not an engineer. Okay, for example, Luis Miguel. Luis Miguel is a singer. Luis Miguel is a singer. But he is not an engineer. Hasta donde yo sé, Luis Miguel no es ingeniero. Entonces, he is not an engineer. Right? She is not a floor manager. She is not a floor manager. Okay? Ahí estamos, Luciana. Excelente vista. Ya está bien ubicada la cámara ahí, ¿verdad? Okay. Then we have these exercises. Listen. We have six sentences. Tenemos seis oraciones, right? And number four and number five are negative, right? La número uno, dos, tres y seis, todas son afirmativas. Pero la 4 y las 5 son negativas, ¿ok? Entonces vamos a usar esto que está aquí, miren. Affirmative, negative, ¿ok? Vale, vamos a comenzar con... Voy a comenzar al revés. De abajo para arriba, ¿verdad? Samuel, please. Vamos a llenar esto, Samuel. Alan. Alan am... Alan is o Alan am. Alambrito. Alambrito delgado. Ok. Alan. 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 Is. Is. A. O an. Driver. No. A. No. A. Ok. A truck driver. Yes. Para María Cristina, que no pudo estar con nosotros ayer, le recordamos que el artículo A quiere decir un, ¿sí?
Y que ponemos A porque la siguiente palabra es consonante. Si la siguiente palabra fuera vocal, uy, perdón, aquí me equivoqué, dijéramos an, pero no, en este caso bien lo dijo ahí Samuel, ¿verdad? Atrobrad. Ok, number two. Sigue Alejandro, please. Alejandro, help me. Assembler, ensamblador. Assembler, right? I am assembler. I am an o a? Alejandro. Ensambler. 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 Ensamblador, sí. Assembler. Okidoki, nice. Thank you. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Excelente. El verbo to be, ¿verdad? Lo vimos en la escuela, lo vimos en bachillerato, en la universidad. Pero hay que verlo para entenderlo bien, ¿ok? So, let me see. Azucena, please. Michelle is a floor manager. Is a floor manager. Okidoki is correct, right? En la uno puse Alan, ¿verdad? Aquí quizás no tenía que poner Alan porque ya estaba aquí, ¿verdad? Y en la 2 y la 3 estamos bien ahí. Michelle is a manager. Michelle es un nombre francés, ¿verdad? Michelle. Quiere decir Miguela, ¿sí? Pero se oye mejor en francés, sí. Ok, my boss, mi jefe. Jefecito. Jefecito, right? My boss. ¿Quién me va a ayudar? Luciana, please. My boss is, my boss are, or my boss am. Luciana. ¿Usamos un comodín, Luciana, para ayudarle? Vale, vamos. Vamos a hacer la llamada al público, permítanme. Llamada al público para ayudarle a Luciana, ¿sí? My boss. Azucena, hello. Hello. Le llamamos acá de, queremos que nos ayude en una pregunta. My boss is, my boss are, or my boss am? My boss is. My boss is. Thank you, goodbye. You're ya le llamamos welcome. Aquí. Ok, Luciana, ya escuchó, ¿verdad? ¿O tiene problemas con el micrófono, Luciana? No. No, no escuché. Es que me había salido y no. Ah, va, es por eso, ¿verdad? Se había salido. Estoy viendo ahorita a Daisy también. Le voy a tomar la asistencia, Daisy. Ah, no, ya se la había tomado, perdón. Perdón. Muy bien, entonces, nos decía ahí una persona del público, se llama Azucena, ella. Decía Is. Ajá, Luciana, entonces, ¿cómo ponemos ahí? My boss. ¿En cuál, perdón? En la número 4 estamos, Luciana. No sé si alcanza a ver aquí. Alcanza a ver. My boss. Uh-huh. Es que no la escuché, como me salí de repente ahí de la... Lo saca uno a veces. Sí, a mí también ya me ha pasado. No se preocupe, Luciana. Ahí la estamos viendo. Va, dígame. My boss is, my boss are, or my boss am. My boss is, creo yo. My boss is, correct. Correct. Por ahí quería participar otro miembro del público también. Quería ayudar, Gilberto. Ok, my boss is. Como es negativo, ¿cuál palabra vamos a poner, Luciana? Not. A o an. Está hablando de la palabra de abajo, maintenance. Sí, maintenance, correcto. Ah, pues es A. Uy, ya, permítame. Ya la regamos aquí.
Tengo que escribir otra vez. Okay, is not a, not a man, maintenance. No sé cómo se llama. Maintenance. Okidoki. Y si quiere, vamos a hacer una cosa. Vamos a contractar esto, ¿le parece, Luciana? Vamos a usar el apóstrofe. El apóstrofe ya dijimos que está a la par del cero, ¿verdad? My boss isn't. Isn't, ajá. A maintenance. A maintenance. A maintenance, correct. Thank you very much. Number five. La número cinco le toca a Catherine, please, Catherine. Gracias. Si tú viste el video de los diferentes géneros, traemos. No logro visualizar. No lo visualiza. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque si yo lo muevo, voy a tener que cambiar toda la estructura acá, pero solo vamos a repasar esto, ¿sí? Y después lo voy a borrar. Déjenme ver. Alan is a truck driver. I am an assembler. Michelle is a floor manager. My boss is in a maintenance. Los que tienen el cuaderno, por favor, pónganme la página, ya les voy a decir. Ahorita les digo la página. Es la página número 10, ¿sí? En la página 10 pongan ahí. Y pongan la respuesta, ¿sí? Los que lograron imprimir, ya le voy a la palabra, Gilberto, permítanme. Los que lograron imprimir, pues háganlo ahí en su manual. Yo aquí tengo mi manual impreso, miren. Entonces, aquí puedo ir copiando. Ayer se los envié en PDF, ¿verdad? Entonces, los que tengan impresora, pues, pueden hacerlo. Si no, en el cuaderno, pongan el número de la página, ejercicio 5, y ahí ponen la respuesta de la 1, de la 2, de la 3 y la 4, ¿ok? Muy bien. Ahora voy a borrar esto. Y como Gilberto quiere participar, Gilberto me va a hacer las 6, oiga. Las 6 me va a hacer Gilberto, pero permítame, voy a borrar esto, ¿sí? Y voy a mover la pantalla acá. Ahí estamos. Catherine, ¿hoy sí puede ver las 5? Yes. Yes, ok, good. Entonces, estamos listos ahí. He is not floor manager. A o an? Okay. A manager. He's floor not manager. A manager, right? Mm-hmm. Catherine, y podemos contractar aquí esto. Not is not. ¿Lo contractamos? Yes. Yes, ok, bye, muy bien. ¿Qué mandan ustedes, eh? Isn't a manager, ok, y ahí está contractado ya, ¿sí? He isn't a manager, ok, good. Ahora vamos con Tina. Tina no es un lugar donde uno se baña, ¿no? Ese es, así se llama la señora, Tina. Vamos a ver, Gilberto. Tina. Tina is... An engineer. Very good, Gilberto. Nice. Good, that's it, right? Esto sería todo. He isn't. Ok, ¿ya apuntaron la respuesta? Que ahorita la voy a borrar. Ok, muy bien. Si no, ahí queda en la grabación. Ya vamos a trabajar con la plataforma porque ahora había algunas dudas ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Así que vamos a trabajar. Ahora bien, vamos a hacer ya la cosa más práctica. Ok. Vamos a escoger algunos alumnos y yo les voy a preguntar unas cosas, ¿ok? Y después los demás... Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. ¿Les parece? Permítanme, solo voy a... Ahí estamos. Ok. Permítanme. Aquí estamos. Good.
Vamos a comenzar con Evelyn Janet. Evelyn Janet está, no, no, no está ahí Evelyn, ¿verdad? Evelyn Yamilet, please. Evelyn Yamilet, ready? ¿Estamos listos, Evelyn? Yes. Yes, okay. Excuse me, what is your name? My name is Evelyn Molina. Evelyn Molina. Es con la otra I, ¿verdad, Evelyn? Sí. Ok, Evelyn Molina. Ya vamos a aprender a deletrear para aquí. Sí. Ok, Evelyn, what do you do? What is your occupation, Evelyn? Are you a floor manager? Are you a supervisor? Are you a truck driver? What is your occupation, Evelyn? Dígalo en español. Operaria de costura. Vamos a decir, puede ser dos, assembler o employee, empleada solamente, ¿verdad? Empleado, ¿qué es? Ok, very good. Ahora le vamos a preguntar a Edwin sobre Evelyn Yamilet. Edwin, ¿ready? Ok, good. Edwin, what is her name? What is her name? My name. No, no, no. Her name. Estamos hablando de Evelyn, ¿sí? What is her name? Your name, Evelyn Molina. Okay. Her name is Evelyn Molina. And what does she do? What does Evelyn do? Perdón, eso sí no lo entiendo. What is her occupation? What is okay. Occupation? She is occupation. She is employee. Employee. Okay. Ahora Edwin me va a decir algo de Evelyn que no es cierto. Me va a decir she is not. Ya con esta información. Okay. ¿Verdad? She is not. Okay. Que, puede decir, she's not a supervisor, she's not a floor manager, she's not a truck driver, ¿sí? Bye. Okay. She's not a supervisor. A supervisor, okay, nice. Hoy sí agarramos la onda, como dicen, ¿verdad? Okay, thank you. Ahora voy con usted. What's your name? My name is Edwin Pérez. Edwin Pérez. What do you do? What is your occupation? My occupation, gestor de inmuebles. Ajá, let me see, gestor de inmuebles. Eso sería como un trabajo de bienes raíces, ¿verdad? Así es. Déjeme ver. ¿Cómo se dice en español? Se dice... tiene un nombre. Híjole, ya me puse un aprieto porque mi español sí, porque... gestor. Vale, lo vamos a buscar en San Google, permítame, no me puedo quedar así con la duda. Creo que se dice retailer, pero déjeme buscar en San Google. Por cierto, aprovechando, ya que hoy contamos con la herramienta, ¿verdad? Para trabajar en inglés. Podemos utilizar el Google y también cuando nosotros le preguntamos a Google nos aparece hasta la pronunciación de la palabra, ¿sí? Así es que si ustedes ven alguna palabra que no entiendan, pueden buscarla en Google y ya escuchar la pronunciación, ¿verdad? Gestor de inmuebles sería. Ok. En inglés. Perdonen que escriba tan lento, escribo más rápido en la computadora, ¿verdad? Me parece como Property Manager, pero no. Yo creo que tiene otro nombre. Gestor de inmuebles.
Vamos a buscar otro sitio acá. Dice que gestor de inmuebles se dice real estate. Ah, eso es, real estate. Ahorita le escribo. Real estate. ¿Ok? Esa, así se llama en inglés su ocupación, Edwin. Mire, a real estate. Mm-hmm. Perfect. Yes, ok. Quiere decir que ya le vamos a decir a Edwin que nos consiga una casa barata ahí. Ok, good, thank you. Now, let's go to the next one, right? Daisy, please. Vamos, Daisy. Ahora le voy a preguntar sobre Edwin, Daisy. Ok. Ok, Daisy, what's his name? He is Edwin Pérez. He is Edwin Pérez, good. And what is his occupation? Dígame, he is? He is real. Real estate. Real estate. Good, he is a real estate. Ahora me va a hacer una oración negativa. He is not... contador. Accountant. Sí, sería am. He is an not accountant. Sí, ya me corrigió ahí Daisy. Thank you. Thank you very much. An accountant. He is not an accountant. Edwin is a real estate and he's not an accountant, right? Thank you. Now, excuse me, what is your name? My name is Daisy Saraí Rodríguez Hernández. Daisy Saraí. Qué bonito nombre, Saraí. Saraí. Gracias. Permítame. Saraí, right? Daisy Saraí. And what do you do? What is your occupation, Daisy? Encargada de tienda. Sería store manager, la jefa de tienda, podemos decir. ¿Sí? Sí, store manager. Es una manager. ¿Y quién? Quien dice la última palabra en esa tienda es Daisy, ¿verdad? Ahí estamos. Store manager, ok. Thank you very much. Ahora me va a ayudar Jonathan. Please, Jonathan. Ready? Are you ready, Jonathan? Ready, teacher. Ok, good. What's her name? She is. She's name is. No, no. Daisy. She is. She is. She's Daisy Saraí. Ajá, ok. And what does she do? What is her occupation? Otra vez, she is. She's a store manager. Excelente. Oigan bien como Jonathan usó el artículo. Ah, store manager. Very good. Ahora hágame una oración negativa de Daisy. Negativa me refiero a lo que no es ella. No, no voy a decir nada malo de Daisy. Ah. She's not. Ajá, she's not. Permítanme. She is not. An architect. An architect. Very good. She's not an architect. No lo sé, Rick, pero yo le veo a Daisy como... Falta la N. An architect. An architect. Very good. Eso me gusta, ¿verdad? Si el teacher se equivocó aquí, corrijan hasta el teacher, ¿sí? She's not an architect. Good. Excellent, Jonathan. Ya veo que está en la jugada, Jonathan. Thank you. Thank you very much. Okay, now. Her name is Evelyn Molina. She is an employee. She is not a supervisor. His name is Edwin Pérez. He is a real estate. He's not an accountant. Her name is Daisy Saraí. Or she is Daisy Saraí, right? She's a store manager. She's not an architect. Okay? Good. Let's continue. Ahora sigamos. Gilberto me iba a decir algo. Que veo la manita levantada ahí. No, estoy repitiendo nada más. Está bien, muy bien. Es que se quedó. Mire, baje la mano porque le va a doler que la tenga. La tiene arriba todo el tema. Okay, va, sigamos entonces. Permítame, solo voy a cerrar aquí. Hay que borrar esto porque si no nos va a seguir. Borremos aquí, permítame. Va, ahí estamos ya.
Ok, sigamos entonces. Aquí hay una conversación, ¿sí? Vamos a practicar la conversación. Estamos en la página número 11, ¿sí? Page 11, ¿les parece? Muy bien. Listen, vamos a escuchar esta conversación. Good morning. I am Miss Maria Mari García. I'm the new secretary, right? Nice to meet you. Aquí está Mari saludando a estos tres barbudos de aquí, ¿verdad? Lo está saludando. Y uno de ellos se llama Romeo. Romeo, Romeo, where are you that I don't see you, right? Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Dice Romeo. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo. Aquí está, creo que este el de lentes, Mr. Rodrigo. Campos y Mr. Luis Pérez. Este es primo de Edwin, ¿eh? Pérez. Luis Pérez. Ok, entonces yeah. Rodrigo dice, welcome a la secretaria. Le está diciendo, welcome. We are from the marketing department. Le dice, nosotros somos del departamento de mercadeo, ¿sí? Y Romeo dice, no, I am, no, yo no soy del mercadeo, ¿no? ¿Verdad? No es cierto. I am from the quality department. Le dice. No, Rodrigo, yo no soy de mercadeo, soy del de departamento de calidades. They are marketing managers. Ellos son los jefes de mercadeo. Yo trabajo en el departamento de calidad, dice Romeo. De calidad, perdón. Y Rodrigo dice, yes, we are from the same department. Quiere decir que estos dos están en un departamento y aquí el que está de frente, de traje, él está en otro departamento, ¿sí? Pero departamento de donde trabaja, no es decir, él es de San Miguel y el otro de Zulután, ¿verdad? No, departamento del donde trabajan, ¿sí? Y Rodrigo y Mari dice, sorry, Rodrigo. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Colleagues. Colleague quiere decir colega, ¿verdad? Es decir, trabajan en la misma empresa, pero no están en el mismo departamento. Thank you so much for the information. Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Good morning. Good morning. Solo que les voy a desconectar el micrófono. Regálenme un segundo, por favor. Porque los micrófonos nos distorsionan, ¿verdad? Permítanme. Uno, dos, tres. Hoy sí. Vale, muy bien. Repeat, please. Good morning. I am Miss Mari García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. Gusto de conocerte también. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. Managers. Yes. We aren't from the same department. El mismo departamento. No somos del mismo departamento. We aren't from the same department. Repeat, please, repeat. Veo que algunos no están repitiendo. Vamos, repitamos. But we are colleagues. Colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Good. Ahora vamos a practicar la conversación. Vamos a ver. Daisy, usted va a ser Mari, ¿sí?
¿Ok? Ok. Romeo va a ser Jonathan. ¿Sí? Y Rodrigo va a ser Edwin. Romeo es Jonathan, Rodrigo es Edwin, y Mari va a ser Daisy. ¿Okay? Permítame un segundito, vamos a... Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we present Daisy, Edwin, and Jonathan. Action. Good morning. My name is Daisy. La misma conversación, Daisy. Ah, okay. Bye. Miss Mari García. Good morning. My name. Perdón. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from same department, but we are colleagues. Daisy. Thank you so much for the information. Es que escuché Evelyn. Okay. Very good. Claro, thank you, very good. ¿Les parece que hagamos otra? Vamos a ver, vamos a escoger aquí algunos. Blanca, please. Help me, Blanca, usted va a ser Mari, right? Gilberto, usted va a ser Romeo. ¿Quién me va a ayudar? Samuel. Samuel, usted va a ser Rodrigo, ¿ok? One, two, three, action. Blanca, Blanquita. No veo a Blanca. Se me desconectó. Ah, no, ahí está. Vamos, Blanca. No le... Good morning. Ah, okay, good. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. ¿A quién le asigné Romeo? Ya me perdí. Gilberto. Gilberto. Vamos, Gilberto. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobo, and they are Mr. Rodrigo Campo and Mr. Luis Pérez. Samuel. Samuel. Welcome. We are from marketing department. I am not. I am from the quality department. We are marketing managers. Yes, we aren't. From the same department, but we are close. Thank you so much for the information. Okie dokie, thank you. Perdón que están los fidos ahí ladrando, ¿verdad? ¿Alguien más está muy contento con su participación? Les va a aplaudir, permítanme. Ok, buena presentación. Thank you very much. Sigamos entonces, ¿sí? Ok. Aquí tengo dos participantes. Perdón, no los alcanzo a ver. Blanqui, ¿tiene alguna pregunta? Sí, teacher. Mire, me está fallando horrible la señal. Así que si me desconecto por momentos es por eso, porque sí, a veces ni los logro escuchar. Pero fíjese que nosotros sí la escuchamos perfectamente, Blanqui. Sí, pero se queda repitiendo la misma palabra. Yo creo que es mi internet. Sí, bueno, lo siento mucho, pero espero que se estabilice.
Pero no está lloviendo por ahí, Blanquita. No, está normal. Sí, porque ya no está lloviendo. Bueno, para creo que se les... yo, tormenta, no, me le reclama ahí los señores de Claro, tío, no sé. Mañana, ¿verdad? Me le reclama ahí que no está fallando ahí el internet. Ok, muy bien. ¿Alguien más me iba a comentar? ¿Nadie más? No, va, entonces sigamos. Aquí les voy a ayudar yo, miren. Dice, Rodrigo y Luis, are o aren't. ¿Sería afirmativo o negativo? Vamos a ver. Are. Are, correct. Muy bien. Rodrigo y Luis are marketing managers. Son jefes de mercadeo, ¿sí? Pero es que andan tan elegantes ahí, ¿verdad? Rodrigo y Luis are marketing managers. Good. Number two. Romeo and Rodrigo are o aren't. 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 Muy bien. Vamos bien. Romeo and Rodrigo aren't from the same department, right? No son del mismo departamento. Number three, right? We are. Correct. We are colleagues. And number four, they. Work. They work. Sí, muy bien. They work in the same company. Está perfecto. Aunque como estamos usando el verbo to be, podemos decir they are in the same department. ¿Sí? Pero su respuesta está perfecta también. Ahí no se preocupe. Ok, creo que hasta ahí llegamos. Vamos a ver si la página 12 incluía. Déjenme ver. Déjenme chequear aquí. La página 12. Sí, incluye la página 12. Hasta aquí, quiero ver. Sí, entonces solo vamos a hacer esta página y luego nos vamos a la presentación. Porque esta parte era de ayer, ¿verdad? La parte nos quedamos debiendo ayer. Ok, good. Ya habíamos practicado con oraciones afirmativas, affirmative statements. Look, affirmative statements. Con nombres singulares. I, yo, you, tú, y he, she, and it, ¿verdad? Esos eran singulares, singular. Pero aquí tenemos el verbo to be, ¿sí? En pronombres plurales, ¿sí? O sujetos plurales, ¿sí? Ok. Decimos, we are Irene and Cindy. Ah, este es plural, ¿ve? You are managers and they are colleagues. Nosotros, primera persona. Ustedes, segunda persona, son los que escuchan, ¿verdad? Y they son terceras personas. La tercera persona es de quién hablamos. De quién es el chambre, ¿verdad? En este caso, they es plural, ¿sí? Miren, colleagues, ¿sí? Colleagues. Y también podemos usarlo en negativo, miren. We are not Irene and Cindy. You are not managers. They are not colleagues. Y pues aquí también está en contracciones, ¿ve? We are not. You're not. They're not. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer estas oraciones igualito como lo hicimos la vez anterior. Pero solo que ahora lo vamos a hacer mucho más rápido, ¿sí? Que nos alcance el tiempo. Ok, good. Aquí el que me quiere ayudar, ¿sí? They is, they are, o they am. They are. Receptionist. Una pregunta. Aquí le puedo poner A. Vean, ¿se puede poner A, sí o no? No, porque termina en consonante. Muy bien, pero... En vocal, perdón. Termina en vocal. Hay otro motivo. Hay otro motivo más importante. No se puede porque está hablando de plural. Okidoki. Está hablando de plural. Entonces, si le ponemos a dijera, ellos son un recepcionistas. No, ¿verdad? Entonces... Cuando es plural no vamos a usar ni a ni an, ninguno de los dos. Oigan, no se lo olvide, ¿sí? Por eso se llaman plurales. Thank you very much. Number two, please.
You aren't. Evelyn. Ya le dijeron, pero usted diga, no importa. Ya le soplaron, Evelyn. You aren't. Supervisors. Supervisors, okay, very good. Igualmente no decimos ah, ¿verdad? Porque es plural, ¿sí? Ok. Omar ya está conectado con nosotros. Bien, Omar. Hágame la tres entonces, Omar. Susana en Marcos, aren't colleagues. Aren't colleagues. Colleagues. Ok, nice. Con patada al pecho ahí, ¿verdad, Omar? Thank you. Good. Number four. ¿Quién me ayuda? Hay dos participantes, pero no veo sus nombres aquí. Quiero ver si me han puesto las manitas. Catherine. Vamos a ver, Catherine. We are accountants. Oops. Accountants. Okay, thank you. And number five. Volunteers, please. Volunteers, help me. Carla. We is or we are? We are. We are. Muy bien, muy bien. Veo que hay bastante participación. Me gusta eso. Me gusta que sean interactivos. Me fascina que participen. Okay, number six. They are. Correct. Excelentoso. Okay, Mr. Herrera and Miss Mejía, ¿verdad? Mejía es aquí, ¿verdad? Mejía. Hay varios apellidos, ¿verdad? Mi apellido es bien común, Gómez. Pero hay otros, por ejemplo, hay uno que me llama la atención, no sé si ustedes conocen a alguien, pan y agua. Pan y agua. ¿Sí? ¿Verdad que sí. Es bien raro, sí. ¿Verdad? Y el otro, poca sangre. No hay ningún. Sí, no hay de ustedes poca sangre, no, ¿verdad? Landa verde también es raro. Landa verde. Y muy un montón de apellidos ahí que, ¿verdad? Bueno, estaba viendo unos apellidos en España. Puñal es un apellido en España. Amor también. Imagínense. Yo también conocí a una persona que era apellido Lechuga. Lechuga, sí, ya lo había escuchado. Pero imagínense, Gilberto Benito Amor, imagínense. No, Gilberto. No, Santa María es más elegante, Gilberto. Santa María. Pero ya, puñal, amor. No, es raro. Pero cada lugar tiene su apellido. Enamorado. Enamorado, es cierto. Y en Estados Unidos, ustedes ya han escuchado a Jorge Arbusto. ¿Jorge Arbusto? No. George Bush. Ah, sí. George Bush es Jorge Arbusto, George Bush. En fin, ¿verdad? Para gustos hay colores, así que vamos a seguir ahorita. Vamos a borrar esto. Y nos vamos a la siguiente página, vamos a ver. Ahí terminamos ya, sí. Ahí terminamos. Esta conversación es para la clase de ahora. Muy bien, voy a pasar al listado. Y después seguimos con la presentación. Ya veo que se me incorporaron más por ahí, ¿verdad? Blanca. Present. Jonathan. Present. Thank you, Jonathan. Daisy. Present. Daisy. Va, Daisy en español, Daisy es Margarita. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Edwin. Present. Evelyn Xiomara. Evelyn Yamilet. Present. Evelyn Janet. Present. Ok, welcome. Gerson Yohalmo. Gilberto.
Present. Ismael. Llego a casa, Ismael. No. Present. Ah, ¿ya está en casa? Sí, ya. Excelente. Sí, ya, ya. Bueno, ese microbús era de la 101D, de seguro, ¿va? Porque iba bien rápido. Catherine. Sí, pero... Me... Ah. Present. Ah, ok, thank you. Ismael, dígame. No chocó. No puedo compartir... No puedo compartir videos, se me corta mucho la señal. Híjole, bueno, pero al menos escuchamos su voz, oiga. ¿Sí? Bueno, bueno. Bueno, Katia Graciela. Present, teacher. Present, Katia. Permítame, Katia, la vamos a presentar al grupo porque... déjeme ver, vamos a buscar a quién... ¿Tiene encendida su cámara, Katia? Sí. Déjeme ver, déjeme ubicarle, que aquí andamos perdidos. Déjeme ver. Aquí está. Muy bien, bienvenida, Katia. Hello. Gracias. No se pudo conectar ayer, ¿verdad? Fíjese, teacher, que realmente estoy trabajando en ese momento y estoy recibiendo las clases. Y precisamente el día de ayer no tenía permiso de mi jefe para conectarme a las clases todavía, pero de hecho estoy trabajando acá. Sí, bueno, lo siento. Katia, ¿pero va a ser siempre así o...? No, por lo menos creo que solo esta semana porque estábamos acomodando los horarios para que me los pudieran dejar hasta las 8 de la noche, es decir, trabajar durante el día y parte de la noche y quedarme libre las 2 horas de las clases, de las 8 a las 10, ¿verdad? Ok, pero ahora en esta clase, ¿puede participar o solo va a estar de oyente? Ambas. Ah, va. Entonces yo le voy a preguntar. Ahí usted me dice si puede contestar, ¿no? Okay. Bienvenidos. Ok. Luciana. Luciana. Hello, Luciana. Ajá. Andaba tomando agüita, ¿verdad? Ok. Gracias. María Cristina. Present. Azucena. Azucena. Omar. Present. Alejandro. Present. No me conecté. Ajá, Azucena. También andaba tomando agüita, ¿verdad? No, es que le apretaba ahí y no se activaba. Samuel. Samuel. Presente. Ok. Sandy. Wendy. Vaya, tenemos 4 alumnos que no se nos han conectado, ¿verdad? Que son Evelyn Xiomara, Wendy, Sandy y también Gerson Johal. Vamos a ver, ojalá se conecte mañana con nosotros, ¿verdad? Luciana, si puede cambiarme ahí el nombre en la pantalla, Luciana. Póngame ahí Luciana Bonilla, ¿verdad? Porfa, ayer lo logró. Ah, no, Castillo es, Luciana Castillo, perdón. Muy bien, sigamos entonces nosotros, ¿sí? Vamos a dar un tour por la plataforma porque ahora me estaban preguntando si estaba correcto el ejercicio que estaban haciendo, ¿verdad? Pues lo vamos a revisar ahorita. Ok, good. Esta es la plataforma, miren. Vamos a ver si ya está cargado el video. Ahí está el video, miren. Esta es la clase de ayer, ¿ve? Ahí pueden practicar, miren. Ahí aparece Yamilet, ¿ve? Hello, hello. Ahí estoy yo otra vez, ¿ve? Y en la actividad que hagan ahí, tienen muy bien. Ahí pueden practicar, ¿verdad? Muy bien. Y a la par estaba la tarea 1. Esta es la tarea 1, miren, tarea número 1. Simple y sencillamente ustedes van a darle clic. Permítame que hay un feedback aquí. Ahorita ya lo eliminamos. Bien. Michelle are o Michelle A is o Michelle is A. Entonces ustedes seleccionan una de las tres, ¿sí? Aquí voy a ir seleccionando, ¿verdad? Esto lo hicimos ayer, pero les estoy mostrando cómo hacer. ¿Sí? Y ya se les activa el submit, miren. Le dan enviar y ahí está la tarea 1 de la unidad 1, 1 de la 1. Y esta noche, obviamente no está el video porque ahorita lo estamos haciendo, ¿verdad?
En la tarea 2 me van a hacer esto, miren. Igual, ¿ve? Hoy vamos a ver las preguntas. Entonces vamos a decir, ¿is she Rebecca? Yes, she. Yes, she is. Yes, she is not. O yes, she's. Igual, ¿verdad? Le den un clic en la que ustedes crean. Correcta. Yo ahí le estoy dando a la que caiga. Y ya, se activa el submit y le dan. Recuérdense que pueden equivocarse y luego pueden corregir. Esta plataforma es bien amigable. ¿Preguntas? Ahí vi dos manos levantadas. ¿Preguntas sobre la plataforma? En el caso mío, no es con la plataforma. Tenía duda con la última pregunta de la primera tarea. Ahorita voy, permítame. Tarea 1, última pregunta. Dice, Tina and I, como es plural, ¿verdad? No le puedo dar la respuesta, obviamente, pero como es plural, vaya, en los singulares usamos is, ¿verdad? Pero en los plurales, por ejemplo, yo puedo decir, le voy a dar un ejemplo. Blanca and I are Salvadorians. Blanca and I are Salvadorians, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando en plural, no sí. Estaría refiriéndome a mí I am. No. Ah, no, okay. Aquí es, vale, eliminemos esto, mire. En lugar de poner Tina and I, vamos a poner un pronombre. El pronombre sería we, nosotros, ¿sí? ¿Ok? Y como ya vimos en la presentación, voy a regresar al libro, ¿verdad? Voy a regresar al libro, permítame. Aquí en el libro está, miren. Aquí está. We are, ¿ve? We are. Aquí podemos decir, Tina and I are, ¿sí? Podría ser, ¿sí? Entonces, si yo estoy incluido, entonces va a ser we. Pero si no estoy incluido, por ejemplo, yo digo, Jonathan and Gilberto. Jonathan y Gilberto sería they, ¿verdad? Ellos. O también, digamos, Evelyn Calderón y Blanca Meléndez y Jonathan. Entonces, ellos. Sí, ellos. They are, ¿verdad? ¿Pregunta? ¿Otra pregunta? Que veo manitas levantadas ahí. No, no hay preguntas. Bueno, regreso a la... Yo... Sí, dígame. Entonces, are sería solo cuando me estoy agregando con terceras personas. No. Vale, permita, otra vez voy a... Esto es importante porque ahí nos confundimos todo, ¿verdad? Cuando hablamos de la primera persona, segunda persona, tercera persona. Entonces voy a repasar esto, permítanme. Vamos a repasarlo porque quiero que quede claro. Vaya, habíamos dicho que la primera persona es el que habla. If I speak, si yo hablo, yo soy la primera persona en la conversación. Y el segundo que escucha es la segunda persona, ¿sí? El que me está escuchando la conversación, if you're listening, you are the second, ¿verdad? Usted es la segunda persona. Y la tercera persona es de quien hablo yo, ¿sí? Ok, la tercera persona... podemos sustituirla por un nombre, ¿sí? En lugar de decir he is, puedo decir Gilberto is. En lugar de decir she is, puedo decir Katia is. ¿Ok? Es decir, que el he y el she lo podemos sustituir por un nombre. ¿Entendido? Vale. Pero como siempre es singular, siempre vamos a usar el is. Si yo digo Blanca, si yo digo Pedro, Juan, Antonio... Si yo digo Misifu, si yo digo Firulais, como es uno, siempre vamos a usar el is en tercera persona, ¿ok? Y cuando yo digo I, como solo soy yo siempre voy a decir I am. Si se fijan, aquí no hay otro, ¿eh? A la par, ¿eh? No está Tina, ni está Pedro, ni Juan, ni Antonio, ¿eh? Solo yo estoy, ¿eh? Entonces, cuando estoy solito yo, es I am, ¿ok? Muy bien. Y cuando tú estás solito aquí, yo, ¿verdad? Es tú, ¿verdad? Entonces, ahí solo vamos a usar yo. Ahora bien,
En los plurales, ya cambia la cosa, miren. We. We es primera persona, nosotros podemos estar hablando si es primera persona, plural. Pero aquí, con we, yo puedo poner, por ejemplo, Pedro, Juan y yo. ¿Sí? María, Antonio y yo. ¿Sí? Quiere decir que si yo estoy incluido en estos, en el we, ¿sí? Entonces, no voy a decir Pedro, Antonio, en I am. No, no voy a decir am, ni Pedro, Antonio, en I is. No. Voy a decir are porque cuando digo we, yo estoy incluido junto con otro o otro, ¿sí? Puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, Evelyn and I are in El Salvador, ¿sí? Somos dos. Puedo poner a Gilberto también. Gilberto, Evelyn and I are in Cujucuyo. ¿Ok? ¿Y por qué se ríen? ¿Sí? Cujucuyo es en Santa Ana. De hecho, aquí por mi casa. Ah, Katia, perdón, por su casa queda. En efecto. Mire, y no conoce dos lugares ahí en Santa Ana. Uno se llama Calzontes Abajo y Calzontes Arriba. Calzontes Arriba, sí. En efecto. Ah, vaya, ya ve. Y ahí se están riendo de mí, miren, los demás. No sean malos. Es cierto, existen dos lugares. Queda en la falda del volcán de Santa Ana. Calzontes Abajo y Calzontes Arriba. Y en La Paz. Y las escuelas se llaman así también. Ajá. En La Paz, vaya, en Morazán creo que hay un lugar que se llama Cacaopera. Cacaopera. Y en Santiago Nonualco hay un lugar que se llama Tejuiste Abajo y Tejuiste Arriba. ¿Va? ¿Ya ven? Ya nos perdimos del tema. Ahora sigamos. Entonces sería, we, estoy incluido yo. ¿Va? Muy bien. Y cuando digo they, aquí puedo poner, por ejemplo, a María Cristina, a Blanca y a Gilberto. Y puedo decir, María Cristina, Blanca y Gilberto are colleagues, son colegas, ¿sí? Quiere decir que el we, el he, el she, el it y el they se pueden sustituir por nombres, ¿ok? ¿Estamos? ¿Queda claro? Ya vamos a hacer un ejercicio para que vean. Va, muy bien. ¿Con la plataforma todo está bien también? Va, estamos bien. Entonces ahora vamos a pasar la presentación de este día, porque todavía no hemos comenzado con la clase oficial. Ok, ahí vamos. Here. Let me see. Ok, here we are. Ladies and gentlemen, welcome to Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, English Program for Work. And this is basic number one, or beginner number one, right? Today is November the 1st, and the topic is yes, no question and short answers. Ya vimos las oraciones afirmativas, las negativas, y ahora vamos a ver las preguntas. Okay. You can use this expression. Excuse me, can you repeat that? How do you spell? Can you speak more slowly? What does dog mean? What does table mean? What's the answer for number four? How do you say libro in English? How do you say book in Spanish? How do you pronounce this word, okay? Estas son expresiones que pueden usar en esta clase, ¿ok? Muy bien, ayer las expliqué, pero las voy a explicar nuevamente, ¿sí? Cuando digo, can you repeat that? Si ustedes no entienden algo, díganme, teacher, repita, ¿ok? Can you repeat that? Si vamos a deletrear algo, usamos la palabra spell. How do you spell? Spell quiere decir deletrear, ¿sí? Can you speak more slowly? Si creen que el teacher está hablando muy rápido.
pueden decirme, teacher, please, can you speak more slowly? Si no están seguros de una respuesta, entonces díganme, teacher, what's the answer, respuesta, what is the answer for number four? Si quieren saber qué significa algo, what does microphone mean? Okay, microphone is the object that I use to speak loud, el objeto que uso para hablar fuerte, ¿verdad? Y luego esta, how do you pronounce? ¿Cómo pronuncio, por ejemplo, classroom? ¿Sí? ¿Classroom? No, right? How do you pronounce this word? Classroom. Okay? And the last one, ¿cómo traducir una palabra del español al inglés y del inglés al español? Por ejemplo, how do you say teléfono in English? Telephone. How do you say door in Spanish? Puerta, ¿sí? Okay? Good. Now, let's go to the next one, objective. The objective for today is, I will be able to ask others about their names and occupation in their workplace. Names and occupation, right? And then here we have the yes, no question. The yes, no question have two options, or yes or no. Yes or no. Only two options, right? Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Notice that in affirmative, you say, you are Carlos. But in questions, look, we change the order. Cambiamos el orden. En lugar de decir you are, decimos, are you? Are you Carlos? Are you María Cristina? Are you Blanca? Are you Samuel? And then you say, yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Or no, she's not. Is María Cristina a singer? Yes, she is. Or no, she's not. Right? Is he a pupusero? Yes, he is. Or no, he's not. Pupusero es una ocupación, no, no se rían, ¿verdad? Ocupación. He's a pupusero, right? Sí, es una ocupación. Okay. Are you colleagues? Yes, we are. No, we're not. Si se fijan que cuando yo pregunto con you, respondo con I. Si pregunto con you en plural, este Carlos es singular, mire, pero este es colleagues. Es plural, entonces contesto con we. Entonces, cuando el you es singular, voy a contestar con I. Y cuando el you es plural, voy a contestar con we, ¿ok? Muy bien. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Are your bosses here? ¿Están sus jefes aquí? Yes, they are. Or no, they aren't. Or no, no they're not. Good. Repeat after me, please. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are you colleagues? Colleagues? G. Colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not, right?
Okay, so yes, no question, and short answer, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Any question? Esto tienen que aprendérselo de memoria, ¿verdad? Cuando digamos you, usted inmediatamente are. She is. He is. I am. They are. We are. ¿Sí? Tienen que aprenderse de memoria la forma del verbo to be. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos la estructura. Miren. Yes, no question. ¿Sí? Are you an architect? ¿Eres tú un arquitecto? Yes, I am. O no, I am not. Solo hay dos opciones, ¿sí? Is he an architect? ¿Es él un arquitecto? Yes, he is. O no, he's not. Is Tania an architect? Yes, she is. No, she's not. Is Gilberto an architect? Yes, he is. No, he's not, right? Entonces, aquí estamos hablando de singulares. Estos nombres son singulares. Ahora, veamos los plurales. Si se fijan en el singular, podemos usar el artículo an. ¿Por qué? Porque es uno, un arquitecto, ¿sí? Pero en el segundo, miren, aquí no podemos usar a musician, no. ¿Por qué? Porque es plural, ¿sí? Are you musicians? Yes, we are. ¿Son ustedes músicos? Yes, we are. Oh, no, we're not. Are they musicians? Yes, they are. No, they're not. Are Ted and Jane musicians? Yes, they are. No, they're not. Okey-dokey. Vamos a trabajar entonces. Let's work. Are you musicians? Yes, we are. We are musicians, right? Muy bien. En la número dos, la respuesta es no, they're not teachers. They're scientists. Vamos a ver. Katia, ¿me puede participar, Katia? Bueno, entonces vamos a escoger a alguien más. Blanca, please. ¿Cómo está su internet, Blanca? Bien, fallando menos. Excelentoso, vale, muy bien. Para comenzar, Blanca, ¿cuál es el sujeto? I, you, he, they, ¿cuál es el sujeto? Either teachers. Ok, entonces el sujeto sería they, ¿verdad? Ajá, either. Muy bien. Are they teachers? Permítame un segundo que. Ah, ok, sí, muy bien. Entonces sería they. ¿Y cuál forma? Lo estoy explicando para todos, oiga, Blanca. Ok. ¿Cuál es la forma del verbo to be para they? Are. Are, muy bien, entonces sería they are. Pero uh-huh. Como dijimos que la pregunta, sí, la cambiamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo sería? Are they teachers? Are they teachers? Símbolo de pregunta aparece al final, ¿verdad? Are they teachers? No, they're not teachers. No, no son profesores. They're not teachers. They're scientists, right? Ok, thank you, Blanqui. Now, Jonathan, please. Yes, Anne is a doctor. ¿Cuál sería el sujeto, Jonathan? Is Anne a doctor? Ok, ya me está dando la respuesta. Excelente. Is Anne. El sujeto sería Anne. Entonces, en lugar de decir Anne is, vamos a decir is Anne, right? Ajá, Jonathan, siga, por favor. Is Anne. Is Anne a doctor? Is Anne a doctor? Yes, Anne is excellent. A doctor. Thank you, correct, yes. Y vean cómo Jonathan usó el artículo A, miren. Eso era un doctor, sí, A, doctor. Ok, Edwin, please. Number four, Edwin. Number four. Sorry. Ah, okay. Me perdí por un momento. Estoy molestando, Edwin. Estoy molestando. Vamos a ver. Helen. Helen is an architect. Entonces, ¿cuál sería el sujeto, Edwin?
Helen. Helen, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a usar el verbo to be? Is, are o am, Edwin? Is. Is, muy bien. Is Helen. Is Helen audited. Ajá, pero si se fija, dice no, dice. Ah, Helen, ok. Helen es una arquitecta, ella no es una escritora. Ah, vaya, quiere decir okay. Que lo is que estamos... Ajá. Helen and not... No, pero not, la pregunta, ¿verdad? ¿Is Helen an architect o a writer, Edwin? Is a writer. Okidoki. Qué bárbaro, Edwin, congratulations, yes. ¿Is Helen a writer? No, Helen is an architect. She's not a writer. No, ella no es una escritora, ella es un arquitecto, ¿sí? Thank you, Edwin. Thank you very much. Number five, please. Evelyn, please. Evelyn Yamilet. Perdón que aclare siempre, porque recuerda que tenemos tres Evelyn, ¿verdad? Así que... Okay. Evelyn. Yes, I'm a pilot. ¿Cuál es el sujeto? I. Ajá, entonces cuando preguntamos... Am I a pilot? Mm-hmm. Vamos a ver, am I? No. No, tenemos que preguntar diferente, ¿verdad? Si yo le digo, ¿es usted Evelyn? Usted me va a decir, sí, yo soy Evelyn. I am Evelyn, ¿sí? Okay. Entonces, ¿cuál sujeto usamos para preguntar, Evelyn? Sería you. Sería you. Excelentoso. Vale, ok, entonces sería. Are you? Evelyn, are you? A pilot. Are you a pilot? ¿Sos un piloto? Yes, I'm a pilot. Bien, thank you. Now, sería Janet. Janet, please. La respuesta es, no, we're not flight attendants. We are pilots. ¿Cuál es el sujeto que usamos para preguntar sobre ustedes? ¿Evelyn Janet? No, Evelyn. Sí, Evelyn Janet, perdón. Tengo que acostumbrarme, ¿verdad? Ajá. Sí. Sería. Vaya, Evelyn. ¿Cómo le digo a usted, a Katia y a María Cristina? ¿Son ustedes estudiantes? ¿Cómo haría esa pregunta? They. Are they? Are they, correcto. Are they flight attendant? Excelentoso. Are they flight attendants? No. No, we are not flight attendant. We are pilot. Excelente, pero todavía tengo una duda. ¿Sería they o sería you? Le vamos a poner un comodín a Evelyn, sí. El 50-50, 50-50. Son ustedes, son ustedes, tendría que ser. Are you flight attendant? Excelente, rápido reaccionó, ¿verdad? Uh-huh. Are you flight attendant? ¿Son ustedes aeromosos? No somos hermosos, no somos sobrecargos, somos pilotos. Pilotos. Sea, ¿cómo que van a ser sobrecargos? Somos pilotos, ¿sí? O sea, al mar no le digo mar, le digo océano. Ok. Thank you, Evelyn. Thank you very much. Now let's go to the next exercise. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Ok. Unscramble the question. Aquí las preguntas están desordenadas, entonces las vamos a ordenar, ¿sí? Y comienzo con Gilberto, please. Number two, Gilberto. Are you flight attendant? Are you flight attendants?
¿Así está bien, Gilberto, o falta algo ahí? Are you right? ¿Qué falta ahí, Gilberto? Ans, are you fly and attender? No, no. Vaya, si yo le pongo aquí, Gilberto, le pongo an, estoy diciendo que es uno, ¿verdad? Pero no, mire, aquí dice attendance, quiere decir que son varios, ¿verdad? Son varios, ¿ah? ¿Eh? Ah, entonces no. Algo le falta al final, dígame qué es. Yes. No, mire la primera, is Matt a singer? Después de singer, ¿qué viene? Interrogación. El símbolo de interrogación, sí, correcto, sí, muy bien. Are you flight attendants? Muy bien, excelentoso. Thank you, Gilberto. This is for you, right? Now, Ismael, please. Number three, Ismael. Is he a chef? Is he a chef? ¿Así está bien? ¿O le falta algo? Signo de interrogación. Question mark, question mark. Very good. Thank you, Ismael. Catherine, please, number four. Are they bankers? Are they bankers? Thank you. And number five, please. Number five, Luciana, please. A María Cristina no le hemos dado participación todavía, ¿verdad? Ya la vamos a incluir, María Cristina, permítame. En el siguiente ejercicio. Ok, Luciana. Are. Ajá, are. En Laura. Kate en Laura, very good. Kate en Laura. En Laura. Over there, por ahí. Over there, uh-huh. Over there. Uh-huh. ¿Están Kate y Laura por ahí? Are Kate and Laura over there? Okay, that's it, right? Any question? Recuérdense que esta presentación se la voy a enviar esta misma noche al grupo de WhatsApp, ¿sí? Así es que no tengan pena por eso. ¿Alguna pregunta? Ok, let's continue with the manual, right? Sigamos entonces con el manual. I'm sorry. Ok. Aquí estamos ya. Permítame, la página número... Número 13, ¿verdad? Déjeme chequear si en la página 13. Sí, correcto. Page 13, right? Good. Entendí el video. Ok. He said, get to know someone, right? Ask others about their names and their occupation in their workplaces, right? As a classmate, what is your name? Where do you work? And what do you do? What is your name? Where do you work? And what do you do? Very good. María Cristina, hágame un favor. Me le va a preguntar a Azucena. Estas tres preguntas. Mire, what is your name? Where do you work? And what do you do at the company? Azucena le va a decir, I am a secretary, I am a receptionist, I am an accountant, I am a manager. ¿Sí? Cuando usted le pregunte, what do you do? ¿Ok? Ok. Dígale, what's your name? What is your name? My name is Azucena. Where do you work? I am working Equimedic.
What do you do at the company? Espérate. Teacher. Uh-huh. Where do you work is? ¿Dónde trabajas? ¿Ah? En what do you do es su ocupación. I am, ¿cómo se dice? Contadora. Accountant. Okay, thank you very much. Ahora, Azucena, pregúntemele ahora a Omar, las mismas tres preguntas. A Omar, please. Okay. Omar. Ah, no, pero no le diga a Omar porque... What is your... Omar, ¿verdad? Uh-huh. What is your name? My name is Omar Chávez. Where do you work? I work in Galvaniza. What do you... what do you... that do? Company? What do you do? What do you do at the company? I am a real estate. Okay, excellent, Omar. Thank you. Okay, now, Omar, the same question to Alejandro. Ready, Alejandro? Okay, Omar, make the questions. What is your name? My name is Alejandro. Where do you work? I work in... Comdata Group. What do you do at the company? I am sales supervisor. Oh, sales supervisor. Alejandro, que no trabaja usted en Digitex, ¿es la misma compañía? Yes, is Comdata Group. Ah, okay. Good. Digitex era la razón social anterior. Ah, okay. Sorry, perdón. No, está bien. Okay, Alejandro, now make the question to Samuel, please. Okay. What is your name? My name is Samuel. Samuel. Hola. Hello. Okay, what's your name? My name is Samuel. Se le oye suavecito, Samuel. ¿Cree que le puede dar un poquito de volumen? My name is Samuel. Ah, ok. Ya le escuchamos. Suavecito, pero se le escucha. My name is Samuel, dijo Samuel. Ajá, continue, okay. Alejandro. Where do you work? I work in Luxor. Luxor, right? Luxor, uh-huh. What do you do at the company? I win sale. Sería un question, teacher. Ok, le escucho bien suave. ¿Cómo lo dice en español, Samuel? Encargado de bodega. Encargada de bodega, ajá, sería como el warehouse manager. Te lo voy a escribir en el chat, mire. Warehouse manager sería. Permítanme. Warehouse manager. ¿Sí? Encargado de bodega o jefe de bodega, sí, es lo mismo, ¿verdad? Warehouse manager. ¿Ok? Thank you very much. Now let's go to the conversation. Let's go to the conversation. Listen, this is Ana and Carlos talking. Ana says, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. Mrs. es señora, ¿verdad? Mrs. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Good. Now, repeat after me, please. Ready? Repeat.
Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. I am a salesperson. Tenemos que cerrar la boquita, es decir, I am. Don't say I am, right? I am, no. I am. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Good. Now we're going to practice the conversation. Let me see. Blanca and Alejandro, please. Blanca, you're Ana. Alejandro, you're Carlos. Wait a minute. 1, 2, 3, action. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She is Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? Supervisor? Supervisor. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okie dokie. Thank you to you, right? Blanca and Alejandro. Okay, now, Daisy and Jonathan, please. Daisy, you are Ana. And Jonathan, you're Carlos. Wait a minute, please. Deme un segundito, okay. 1, 2, 3, action. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you, too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she's not. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? Supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Good, thank you to you. Excellent, excellent, excelentoso, right? Now the last one, la última, vamos a ver. Evelyn, please. Evelyn Jamilet, please. You are Ana. And Gilberto, you are Carlos, right? Ready? Yes. Wait. Ladies and gentlemen, directly from California, Hollywood, California, we have Gilberto and Evelyn. Action. Hello, I'm Ana Trujillo. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade?
No, she is Miss Diana Aguilar. She is the manager in the company. Okay. Are you the supervisor? No, I'm not. I'm Sally Person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okie dokie. Home, home. Very good. Excellent. Nice, right? Thanks. Por tiempo vamos a dejar hasta aquí, pero en la otra me van a participar más alumnos, okay? Now, I have some questions. Look, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes or no? ¿Es la señora Aguilar la jefecita, la jefa? Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes or no? Yes. Yes. Yes, she are, right? Yes, she are. Huh? Yes, she are. Yes, she are. She are? Huh? She is. She is. Ah, cayeron en la trampa, ¿verdad? She are, no. She is. Yes, she is. Okay. Bueno, a Omar casi no le hemos preguntado, ¿verdad? Omar, usted contéstame estas dos, mire. Are Anna and Carlos supervisors? Yes or no? Yes, we are. No lo sé. Yes, they are. Vamos a ver, regresemos a la... Are you the supervisor? No, dice. I am a salesperson. Entonces, ¿cómo sería? Are Anna and Carlos supervisors? Yes or no, Omar? No. No, right? No, they aren't. No, they are. Qué bueno. Corrigió ahí, Omar. Solo por eso, campanazo ahí para usted, Omar. Thank you. Very good. Now, let's go to the exercise here. Look, how to make questions. ¿Cómo hacer preguntas con el verbo to be? Ya lo vimos, ¿verdad? Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Tengo dos opciones. O sí o no. Yes or no. Yes or no. Is she a manager? Yes, she is. Oh, no, she isn't. Oh, no, she's not. Omar, are you a singer? A singer? No, I'm not. No, you're not. Are you Salvadorian? Yes, I am. Good. Excellent. Me too. Yo también soy Salvadorian. Ustedes quizás dijeron este es de Estados Unidos, pero no, no. No, soy salvadoreña. Por lo colocho, ¿eh? Ya me vieron que soy salvadoreña. Ok, are you Salvadorian? Yes, I am. No, I'm not. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer estas oraciones. Is she Jessica? No. ¿Cuál sería la respuesta? Veamos. Ya casi no me queda tiempo de contestar, así que lo vamos a hacer así rapidito, ¿les parece? ¿Y si Jessica? ¿No? No, she's not. No, she's not. She's not Jessica, no. ¿She? She is Linda. She is Linda, right? Excelentoso. ¿Y si Jessica? No, she's not. She's Linda. Number two. A manager. Is, are, or am? Are you a manager? Are you a manager? Yes, I am, right? Mm-hmm. Are you a doctor? Yes, I am. Yes, I am. Are you pupusero? Yes, I am. Are you aliancista? Yes, I am. Que estamos tristes que fue eliminado la Alianza por un golito ahí de carambolas le cayó el pobre Alianza, quedaron eliminados. Entonces, are you aliancista? Yes, I am, right? Okay. Number three, please. Is he Thomas? Yes. 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 No.
No, no, he's, right? Is he Thomas? He, no, he's not. No, no, he's not. He is Jose. He is Jose, right? He's Chepito. He is Jose. Is he Thomas? No, he's not. No, he's not. He's Jose, right? He's Jose. Number four. Are they Francisco? Uh-huh. Are they Francisco and Alan? Alan. Are they Francisco and Alan Brito? Yes. They are. Yes, they are. Are they Francisco and Alan Brito? Yes, they are. Yes, they are. Number five. Is, are, or what? Are you? Are you Marcela and Carla? No. We are Maria and Camila. Excelentoso. Okay, very good. Muy bien, aquí ya no nos quedó tiempo de practicar. Vamos a terminar la clase con un recurso, 5 minutitos de una conversación. En todo lo que les comparto, quisiera saber si Jonathan puede quedarse conmigo 10 minutos después de la clase, Jonathan. Yes, teacher. Yes, excelentoso, Jonathan. 10 minutos exclusivos para usted, ¿verdad? Ahora, después de la clase. Ok, look, we're going to practice this conversation. Vamos a practicar con esta conversación y ahí terminamos la clase, ¿sí? Look, it's, here we have Michael and Jennifer. Listen, please, listen to the audio. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, exercise 1. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, now repeat after me, please. Repeat after me. Hello. My name is Michael Ota. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. So first names, Jennifer and Michael. Last name, Miller and Ota. First name, Ismael. Last name, Aguilar. First name, Luciana. Last name, Castillo. Okay? First name, Jonathan. Last name, Garcia. Right? Okay, let me see who's going to participate. Alguien que casi no me haya participado, vamos a ver. Ismael. Ismael y Luciana. Ah, por aquí está. Excelentoso, Ismael. Very good. Ismael, you are Michael. Pero usted no va a ser Michael. Usted va a ser Ismael Aguilar, ¿verdad? ¿Ok? Y Luciana, usted no va a ser Jennifer. Usted va a ser Luciana. ¿Sí? Luciana Castillo, ¿verdad? Ok. ¿Ready? Ready. Hello, my name is Ismael Aguilar.
Hi, my name is Luciana Castillo. It's nice to meet you. ¿Cómo era el nombre? Luciana. ¿Cómo era el nombre? Okay. Luciana. Luciana. Vamos a poner penalty a Imael, ¿va? Nice to meet you, Luciana. Continue. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It is Castillo. Castillo. Okay, thank you, thank you. Muy bien, vamos a ver otros chicos que no hayan participado mucho. Creo que todos han participado, ¿verdad? Así como Janet. Perdón, sorry. No. Ok, perdón. Janet, me va a ayudar. Usted va a hacer el papel de Jennifer, pero siempre va a ser Janet Calderón, ¿verdad? ¿Y quién sí, más? Sí. Vamos Evelyn Calderón. Ok, muy bien. Omar nos va a ayudar, Omar. Yes. Ready? Omar, usted Hello. Comienza. Sí. Hello, my name is Omar Chávez. Hi, my name is Evelyn Calderón. It's nice to meet you, Evelyn. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your name? What's your last name again? It's Calderón. Okie dokie. Excelentoso. Todavía nos queda tiempo para una última más, ¿sí? Vamos a ver, me va a ayudar. Katia está ocupada, me imagino. Katia, ¿puede participar? Sí, sí puedo. Sí. Excelentoso. Entonces usted va a ser Jennifer, pero use su nombre, Katia. Y me va a ayudar. ¿Quién me ayuda? Jonathan. Ah, no, Jonathan ya participó, ¿verdad? Alejandro, ayúdeme. Okay. Hello, my name is Alejandro Avila. Hi, my name is Katia Vasquez. It's nice to meet you, Katia. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Vasquez. It's Vasquez. Okay, Katia Miller. Ya le vamos a cambiar nombre. Okay, very good. Thank you. Estos chicos los vamos a pasar avanzado. ¿Eh? Pronuncian súper bien. Congratulations. Okay, thank very you. Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta sobre la clase de ahora? Tengo bastantes ejercicios, fíjense. Pero pues a veces no alcanza el tiempo. Pero mañana vamos a seguir. Mañana es de honrar a los que están descansando, ¿verdad? Así es que nos veríamos el día jueves, Thursday, ¿sí? Termíneme la tarea 2, por favorcito. Y hoy les envié un video de los pronombres reflexivos. Esos videos no tienen que ver con la clase, solo es un refuerzo extra, no se les olvide. También les envié 3 sitios ayer en internet a los que ustedes pueden accesar, ¿sí? Pero esa es extra práctica, no está atado a la clase, sino que es para que ustedes practiquen. Luciana, dígame. Ok, apenas ahora me agregué yo al WhatsApp. No tengo nada de lo que envió. No tiene nada. Vaya, entonces le voy a enviar ahora el manual otra vez. ¿Sí? Va, por favor. ¿Y la clase de ayer? ¿Quiere que le mande la clase de ayer? Por favor, sí. Gracias. Vale, le voy a enviar, óigame bien. El manual en PDF, la clase de ayer, la clase de ahora y un cupón para el Selectus por $20. No, broma, no. Lo que mandé ayer se lo voy a enviar ahora, oiga, Luciana. Ok, thank you. Ok, very good. Así que, por favor, otra pregunta, Gilberto. Teacher, tal vez me manda el manual también por WhatsApp, como hasta hoy lo... Ahí se lo mandamos. A Katia también me imagino que necesita el manual, ¿verdad, Katia? Dice, teacher, que yo me agregué el día de ayer y en efecto sí tengo los links y tengo también la clase de ayer. Solo quería consultar si es que había alguna otra información antes de que yo me agregara al grupo, porque únicamente tengo los links. He enviado el video y la clase. Si hay algo más... Pero...
Pero Katia, usted está en el grupo de WhatsApp, ¿sí? De eso sí, estamos hablando. Sí. Ah, ok. Entonces no recibió el manual tampoco, Katia. No. No, va. Ok. Entonces Gilberto, Luciana y usted, pues ahí les voy a enviar la información de ayer. Y otra vez les voy a escribir los tres sitios porque me interesa que tengan, miren, esos tres sitios son fantásticos para gramática, música, audiolibros. Ahí hay de todo en esos sitios. Entonces se los voy a mandar otra vez, ¿les parece? Y pues ahí practiquen. Los que tengan tiempo libre, por favorcito, ahí cuando van manejando o cuando van en el bus o en el microbús, pues ahí vayan escuchando, sí, los videos y todo lo que les envío. Azucena, ¿tenía una pregunta usted también? Sí, tal vez la información la puede reenviar al grupo y así todos los que no lo tenemos lo descargamos ahí. No, excelente. Ahora somos varios. Ahora mismo se los envío. ¿Okay? Gracias. Después que termine de hablar con Jonathan, les envío todo eso. Oiga, hasta el cupón del Selectos. Ok. Muy bien, have a good night, tengan feliz noche, solo voy a pasar asistencia. Hoy voy a empezar de abajo hacia arriba y el que me va diciendo las buenas noches puede retirarse, ¿ok? Solo me quedo con Jonathan, ¿ok? ¿Samuel? Samuel. Present. Goodbye. Ok, good. See you tomorrow, see you Thursday, perdón, nos vemos el jueves. Alejandro. Present. Okay, see you. Bye bye. Have a good night. Omar. Good night. Omar. Bye. Good night. Azucena. Good night. Bye bye, Azucena. God bye. Bless you. María Cristina. Good night. Good night. Bye bye. Luciana. Good night. Katia. Present. Okay, see you Thursday. Have a good evening, teacher. You too. God bless you. Catherine. Good night. Good night. Ismael. Good night. Good night. Gilberto. Good night. Good night. Evelyn Janet. Good night. Bye bye. Have a good night, Evelyn. Evelyn Jamilet. Thanks. Okay, you're welcome. Evelyn Jamilet. Present. Teacher, no más quería decirle que no hay problema si me dice Yamilet para que no haya mucha confusión. Ajá, es que lo que pasa es que como, bueno, no sé si se va a conectar Evelyn Xiomara, pero tengo tres Evelyn, entonces yo le voy a decir ambas, ¿verdad? Evelyn Yamilet, Evelyn okay. Sí, para no confundirme. Okay. Muy bien, have a good night. Evelyn Calderón, teacher. ¿Perdón? Teacher. Evelyn Calderón, dígame mejor. Evelyn Calderón, vaya, permítame. Sí, así no hay confusión. Sí, vaya, está bien. Es que también Janet y Yamilet se parecen. Sí, por eso es que nos quedamos las dos ahí. Es conmigo la cosa. Sí. Vaya, se quedan las dos, va. Ah, pues Calderón le voy a decir. Evelyn Calderón, gracias. Vaya, y a Evelyn le voy a decir Evelyn solamente, ¿sí? Okay. Vaya, Evelyn. Present, ¿verdad? Ok. Present. Edwin. Good night, teacher. Good night. God bless you. Daisy. Good night. Good night. Jonathan. Jonathan. Present, okay, good. No se me vaya, Jonathan. Blanca. Good night, teacher. Good night. God bless you. ¿Alguien que no mencioné? No. Katia. Have a good bye night, Katia. Bye bye. Thank you, teacher. Okay, bye bye. Okay, entonces nos quedamos con Jonathan. Ah, ¿quiere que me vaya? No, puede quedarse si quiere. Está invitada, Katia. Eso es lo que con usted me voy a quedar con la otra semana. Oiga, clase okay. Privadísima para usted. Perfecto. Okay, bye good. Bye. Bye. Okay, Jonathan. ¿Qué le pareció la clase, Jonathan? Muy bien, teacher, muy bien. ¿Está bien? Bastante bien. Sí. Muy bien. ¿Alguna sugerencia? No, tal vez, quizás, más que todo, no, tal vez no para mí, ¿verdad? Sino que veo ahí parte del equipo que
si va un poco despacio, entonces como que hay que apoyar más, creo, hay una señora, no me acuerdo cómo le llama la señora, eso es más que todo solo porque hablando en nombre de ella, ¿verdad? Pero, sí, sí. A los compañeros, lo digamos, para no mencionar el nombre, a los compañeros que necesitan más apoyo. Vaya, yo fíjese que en este caso también ustedes pueden ayudarme, ¿verdad? Ahí, y en realidad lo están haciendo, porque cuando alguien se queda, ustedes le tiran ahí la idea, ¿verdad? Entonces, eso como que lo va empujando. Recuérdense que algunos, pues, son más, como dijéramos, hablantines que otros, ¿verdad? Y así es la vida. Siempre hay personas que son más desenvueltas para hablar. Por ejemplo, en su caso, yo veo que usted se desenvuelve súper bien, ¿va? Pero hay otros compañeros que son un poquito más callados, dijéramos, ¿verdad? Entonces, igual para aprender un segundo idioma, pues, así están ellos trabajando. Si es posible, pues, yo voy a estarles preguntando constantemente más a ellos porque para motivarlos, para que practiquen más. Muy bien, y de los puntos que hemos visto, Jonathan, ¿hay algo que a usted le gustaría que repasáramos o algo que no haya entendido? No, todo bien, teacher. Todo bien, o sea, usted ya ha estado en otro... práctica. Ya ha estado, sí, en otra estuve. Clase. Ah, bueno. Sí, de hecho yo tengo diploma ya de... Ah, excelente. Con razón, sí, está en la jugada. Pero me cuesta, o sea, honestamente, lo que pasa es que eso creo que fue en pandemia cuando lo saqué, sacaron un curso en 2020, pero honestamente no lo practico por mi trabajo, más que todo, se me va. Entonces prefiero cuando quiero agarrar, prefiero empezar de cero nuevamente porque sé que todavía me falta. Y le gusta que lo presione, pues yo... Lo voy a presionar en clase, ahí vamos a estar Jonathan, ¿ok? Sí, me preocupa. ¿Y revisó los videos que he estado enviando? Sí, chero, le soy honesto, fíjese que como he tenido un montón de trabajo, no he hecho ni la tarea de este día, ni he revisado. Hasta ahorita en la noche me conecté al WhatsApp, porque todavía hasta ayer me quedé trabajando hasta las 2:30 de la mañana, porque necesito avanzar en unas cositas. Sí. Pero yo me pongo al día mañana, primero. Perfecto. ¿Quiere decir que tampoco tiene el manual, Jonathan? No lo tengo, tío. Ah, pues hoy mismo, al solo terminar con usted, voy a enviárselo al grupo, oiga. Buenísimo. Ahí lo puede descargar. Y si puede, imprímalo. De acuerdo. Sí, porque ahí vamos escribiendo. Si se fija, pues yo lo voy haciendo en la pantalla, pero sí me gustaría que ustedes también en su propio manual vayan contestando, ¿verdad? Porque recuerda. De acuerdo, si no, en mi iPad yo la puedo ir contestando. Ahí, excelente, ahí tengo, hay opciones. Tengo ahí el PENS, entonces ahí podemos ir contestando, no hay problema. Archivo. Sí, porque a mí me cuesta escribir, ya se dio cuenta que ahí estoy. No, si a mí también, yo, que, o sea, en los proyectos que ando mi iPad, pero aquí cuando estamos, voy medio. Inventando, sí. Y haciendo los jeroglíficos. Sí, igual yo, mire, que como aquí en Zoom aparece el cómo escribir, ¿verdad? Sí. Pero a veces me cuesta un poco estar ahí ubicándome, porque hay que ubicarse en los pequeños espacios ahí para escribir, ¿verdad? Entonces, correcto. Es lo que me cuesta a mí a veces. Pero ahí estamos con el apoyo, le agradezco que están ustedes pronto a participar. No, fíjense que me gusta mucho este grupo porque es bien dinámico. Sí, es muy bueno. A veces hasta tres levanta la mano. Entonces, ya ha habido grupos que, ¿verdad? Vamos, participen. Y uno lo ruega. Sí, ustedes. Sí. Y eso es buenísimo. Porque el que es curioso, el que pregunta, el que participa, es el que aprende más rápido. ¿Sí? Sí. Una pregunta, Jonathan, antes de terminar. ¿Usted tiene en casa Netflix o HBO Max o alguna app? Para todas. Ver películas. ¿Tiene todo? Todas. Excelente. Vaya, pues entonces, esa es una forma de practicar, Jonathan. Ahora que está en el curso, le voy a dejar de tarea que vea una película semanal. Por pedacitos, no necesariamente de un solo, pero por pedacitos. Sí. De hecho, mi novia, si se le puede llamar así, porque ya no estoy casado, ella es
tiene tres idiomas, entonces ella me llama mucho la atención ella en decirme, es que usted no aprende porque no quiere, mire, ahí pasa viendo las películas en español, póngalas en inglés y póngale subtítulos para que vaya agarrándole, le digo yo. Excelente, mire, le voy a dar un diploma a ella, a su novia, porque tiene toda la razón. Es que entre más contacto tenga usted con el inglés, más rápido va a aprender. Eso es así, mire, Jonathan. Al principio uno no le haya gusto, porque como que no mucho, ¿verdad? Pero después, un 10%, un 15%, un 20%, un 30%, y ahí sí le va aprendiendo. Y después le agarra gusto. Fíjese que yo, mi película favorita, ¿sabe cuál es? Es Forrest Gump. Forrest Gump. Me gusta la película porque el actor, obviamente, Tom Hanks. Sí. Y es la historia de Estados Unidos, básicamente, ¿va? Pero me gusta especialmente por la música. El soundtrack de la película es buenísimo. Y en español, yo he visto la versión en español, habla horrible. Dice, me llamo Forrest Gump. Sí, habla así todo. Ah, pero ya en la película se oye la voz original de Tom Hanks. Dice, my name's Forrest Gump. Entonces, es mejor verlas en inglés. Y a lo más que usted puede hacer para más o menos agarrarle gusto, ponerle el subtítulo en inglés. Ajá. Para más o menos entenderla. Y también la segunda tarea que le voy a dejar es que escuche una canción semanalmente. El día jueves yo les voy a enviar una canción. El día lunes les envío vocabulario, martes gramática, miércoles listening. El jueves una canción y el viernes les voy a estar enviando un video de conversación. Okay. Pero como le digo, el día jueves hay una canción. Y usted puede irse perfectamente en YouTube y poner... Yo veo que usted es un poco contemporáneo, ¿verdad? Entonces me imagino que le debe gustar música viejita como los Beatles, Bee Gees. Sí. Entonces, ese tipo de música, métase a YouTube y póngale la palabra lyrics. Y ahí le va a aparecer la letra de las canciones. ¿Sí? Todas las canciones. Ajá, sí. Entonces, una película y una canción, más que suficiente, ¿verdad? De acuerdo. Fíjese que en Spotify tiene una opción también que va la canción. Excelente. Y va apareciendo toda la letra. Sí. No, usted está en la jugada. Porque no quiere. Usted está en la jugada y tiene todos los recursos. Perdone la pregunta, sí. ¿Y qué idiomas habla su novia? Ella habla, inglés, español, definitivamente, o castellano, no sé. Y también chino, o sea, no es mandarín, sino que es chino, o sea, de China. Sí, es que mire, uno como no conoce, ¿verdad? Pero en China hay, bueno, imagínese. Sí, hay varios idiomas. Hay varias versiones del chino, ¿sí? Correcto, así es. Y entonces, no sé si me equivoco, pero hay un chino cantonés y otro mandarín. Está el cantonés, mandarín, el chino, y ahí y hay otras. Yo no he ido allá, ella sí ha ido, pero me cuenta de que allá, yo viajo mucho a Guatemala, de hecho, cualquier vez que nos conectemos voy a estar en Guatemala. Igual con parte de mi equipo que está ahí conectado en el grupo. Sí. Ellos viajan mucho a Guatemala y en Guatemala hay como 20 idiomas, ¿verdad? Sí, me imagino. Dialectos y todo lo demás. Entonces, China es la misma situación. La misma situación. El chino, el mandarín, el cantonés, y de ahí están los que solo entienden entre ellos mismos, no necesariamente los demás, pero sí. Igual como el náhuatl. El náhuatl de México es diferente al náhuatl del Salvador. Correcto, así es. Y entonces, en idiomas hay mucho que aprender. Y pues, bueno, yo lo felicito que esté con el inglés y practique con ella, ¿verdad? Háblele en inglés. Gracias, Ticho. Ahí tiene usted todo. No tiene para paciencia. Tiene servida la mesa. Solo empiece a comer su inglés y ya la hizo. No, okay, y como... cuesta un poco, pero sí, vamos, teacher, una pregunta. Sí, dígame. En el curso que vimos en el 2020, hacían una como tipo salas para reunirnos. Sí, la vamos a hacer. Sí, la vamos a manejar también, ¿verdad? Sí, claro. Sí, era bien útil, así como para interactuar,
yo creo que parte de lo que puede servir mucho y lo que dice usted, el equipo sí es bastante interactúa mucho, a pesar de que son primeras dos clases, ¿verdad? Entonces, sí, conforme sí. vaya pasando el tiempo, vamos a ver bastante dentro del equipo que se van a desenvolver más bien. Sí, correcto. Entonces, ahí en los breakout rooms vamos a practicar, ¿verdad? Como es primer nivel, solo vamos a hacerlo unas dos, tres veces lo máximo, pero ya en los siguientes niveles sí les van a poner un poquito más los breakout rooms, ¿verdad? Okay. Porque recuérdense que este nivel es más que todo vocabulario, el alfabeto, números, la hora. Entonces, son cosas que no se pueden hacer mucho en grupo, pero sí, lo vamos a hacer y pues ahí usted me ayuda también con su grupo, ¿verdad? De acuerdo, teacher. Ok. Excelente. See you on Thursday, right? God bless you. Have a good night, Jonathan. Good night, teacher. Ok, bye. Bye.